Hey, hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo que os va a encantar, porque hoy vamos a ver de nuevo el Gorg de Malatosca. Así que ahora me dirijo hacia él, ya he bajado un trocito y voy siguiendo el camino hacia el Gorg de Malatosca. Venga, nos vemos más abajo, vamos a ello. Bueno, yo voy bajando y fijaros, ya la veo. Desde aquí arriba ya se ve la cascada. Ahora os la muestro. Y fijaros, aquí la tenéis. Desde aquí ya se empieza a ver. Bueno, va, voy bajando y enseguida la vemos desde abajo. Vamos a ello. Bueno, nos vamos acercando ya a la cascada, falta muy poco. Y ya se va viendo un poco por aquí. Fijaros, fijaros. Ahí nos va saliendo la preciosa cascada del Gorg de Malatosca. Ese Gorg, como todos, tiene su leyenda. Creo que se dice que por aquí se reunían las brujas. Espero que no me salga una bruja, porque me cago encima, ¿eh? Como me salga una bruja, voy a manchar los calzoncillos. Fijaros qué preciosidad. Madre mía. Amigos, se me ha ocurrido intentar una locura para hacer el vídeo más emocionante. Fijaros. ¿Veis esas piedras y aquel tronco? Pues voy a intentar cruzar. O sea, desde aquí donde estoy yo, desde aquí arriba, voy a bajar y voy a intentar cruzar por encima de esas piedras y, por si fuera poco, por encima de ese tronco que veis aquí para llegar hasta aquel árbol. No sé si lo conseguiré, porque las piedras imagino que se van a mover y van a resbalar con solo de poner el pie encima. Y no hablemos del tronco, que el tronco lleva muchos días ahí mojado y resbalará muchísimo. Pero bueno, voy a intentar cruzar y a ver si lo consigo. Vamos a ello. ¿Qué os ha parecido, chicos? Me la he jugado, porque fijaros por dónde he cruzado. Vamos a verlo más de cerca. Venga. Fijaros. Mirad, mirad. ¿Qué os parece? Mirad el palo, El palo que es finito y está muy mojado y muy resbaladizo, Pero bueno, lo he conseguido. Venga, vamos siguiendo. Pues bueno, amigos, desde aquí, desde este magnífico paraje llamado el Gorg de Malatosca, vamos a empezar con la revisión de esta preciosa navaja Wenger. Fijaros, aquí la tenéis. Este modelo es el llamado Wenger Butt 2. Butt, pues, evidentemente, por sus caches de madera. Hay tres modelos de estos, el 1, el 2 y el 3. Este es el 2, que por sus herramientas nos equivaldría, digamos, a la Wenger Classic 10, o si queréis, Classic 07, porque al fin y al cabo es lo mismo. Bueno, es una navaja de dos capas y mide 85 milímetros. Vamos a ver enseguida sus herramientas, pero antes deciros que esta navaja está creada, digamos,
entre Wenger y una empresa sueca llamada ECA. Esa empresa sueca llamada ECA es quien ha hecho las cachas de madera. O sea, es un diseño compartido entre Wenger y ECA. Aparte de las cachas de madera, tiene también esos tornillos, digamos, de latón, que seguramente sean, pues, para poder desmontar las cachas. Aunque no estoy seguro de ello porque no lo he probado, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con sus herramientas. En primer lugar, como siempre, tenemos la hoja de navaja, hoja de corte con la típica barriguita de Wenger. Seguimos con la archiconocida lima de uñas con limpia uñas en su punta. También sirve para pequeños tornillos Phillips o incluso para tornillos planos usado en este modo. Tenemos el siempre archiconocido también abre botellas con destornillador de 5 mm en su punta y desaislador de cables. Aquí podéis leer la palabra patente pendiente. Seguimos con el archiconocidísimo y súper útil abrelatas de Wenger, que ya sabéis que corta una barbaridad. Este abrelatas es insuperable. En la trasera tenemos el sacacorchos y el punzón, que no tiene ni escariador ni ojal para coser. Aquí tenemos, pues, la típica muesca, que nos ayuda a su apertura. Y al ser un modelo de madera, evidentemente no tiene ni palillo ni pinzas, ni tampoco anilla. Bueno, amigos, a mí es una navaja que me encanta, ya lleva unos años descatalogada. Creo que se descatalogó en 2008, por ahí creo. Y si la encontráis, haceros con ella, que vale mucho la pena. Bueno, pues, al fin estoy solo aquí, en este precioso work. Os lo voy a mostrar más de cerca. Porque es una auténtica maravilla. Va bien el invierno porque es el único modo de estar solo aquí. Porque en verano está siempre lleno de gente bañándose. Es que es una pasada, ¿eh? Y aún hay bastante agua, ¿eh? Llevamos unos días de mucha sequía, pero aquí aún hay bastante agua. Porque esa agua fluye directamente de las altas montañas. Fijaros qué precioso que es todo esto. Fijaros, ahí incluso hay estalactitas. ¿Veis? Fijaros qué cacho estalactitas. Aquí vemos cómo el agua va discurriendo hacia abajo. Y ahora os voy a mostrar más cosas de esta cascada. Venga, vamos a ello. Bueno, fijaros, aquí hay otra cascadita. Esta es una cascadita muy pequeña que fluye de ahí arriba. Y pues también vemos que está todo bastante congelado. Aún así, ha descongelado bastante, ¿eh? Porque hoy no hace el frío que hacía estos días, ni mucho menos. Hoy aún se aguanta bien. Venga, amigos, vamos siguiendo. Pues bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Vamos a dejarlo aquí porque me está oscureciendo y ya no me da tiempo de hacer nada más. Espero que os haya gustado. Nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Chao.